Mateo, me llamo Pedro, ¿me oíste? Pedro. Híncate. Mateo. ¡Pedro! Me llamo Pedro, ¿me oíste?
Juanito. Juanito, sí viste que lo rematé, ¿verdad? Pero es que ya no podía caminar y yo era la que estaba más cerca. Sí lo viste, Juanito, ¿verdad que sí? Trata de aguantarte. Andrés no debe tardar. Mójate unos trapos. Santiago.
bien. Voy a estar al pendiente del teléfono. Te quedas a vigilar en este piso. Si ves que se mueve el paliacate, te subes a relevar, ¿me entendiste? ¿Y si no llaman, Pedro? Llamarán. ¿Pero y si no? Si no llaman a las 9, tú y yo nos piramos. ¿Qué hacemos con Juan y el que está allá abajo? ¿Y quién es, Pedro? ¿Uno? ¿Dónde está Juan? Martín. Viene mañana. ¿Qué carajos tardaron tanto? No pudimos llegar a nuestro trasplante. Tuvimos que agenciarnos un auto en el camino. ¿Luego? Nos clavamos en un motel, nomás oyendo el pasadero de las chillonas. Ahí nos recogió Martín. ¿Pero por qué chingados no hablaron por teléfono? ¿Y si los agarramos a tiros? ¿Y si en lugar de nosotros está la tira esperándolos? Los vimos pelarse, sabíamos que venían para acá. Es por eso mismo. Bueno, ¿qué? Ya estamos aquí, ¿no? Aquí quedamos de vernos. ¿Ora? No debíamos estar mucho tiempo en el motel. ¿A dónde querías que fuéramos? Preferimos arriesgarnos. Llegó un pinche gordo al cuarto de enfrente con una chava buenísima. Traían tanta prisa que ni siquiera corrieron las cortinas. Estuvimos ventaneándolos a toda madre. Thank you.
María está allá arriba. Si ve algo raro, va a jalar el otro palacate. Tú quédate aquí a vigilar. Pedro, quiero hablar contigo. A solas. Ven. Ahora pues, ¿nadie nos oye? ¿Qué fue lo que nos falló, Pedro? Es como si nos hubieran estado esperando. No digas pendejadas. Es que no es posible. ¡Oh! Traía como 15 guaruras ese hijo de la chingada. En todo el tiempo que lo vigilamos nunca había traído tantos. Ya ves, Simón, Santiago y José muertos. Juan herido. De dos comandos casi eliminaron uno. Y el cabrón ese quedó vivo. Yo sí alcancé a tirarle. Y también Andrés. Pero lo taparon bien sus guaruras. Todo esto está muy raro, Pedro. No nos habrán sacado a balcón. Ya vete a tu puesto. Cuando acabe Andrés, que venga. Dile a Marta que me mande una lata de comida y toman una cada uno. La leche solamente es para Juan. Ábrela bien. ¿Y aquel? Quiere verte. Y tú, que le lleves algo de comer. ¿Cómo está Juan? No la va a hacer. Bandas rivales, dos de narcotraficantes se enfrentaron a tiros hoy en una calle céntrica de esta ciudad. Primera plana. Como es costumbre, le ofrece a usted la información correspondiente aquí en su canal en español. Alrededor de las 3 de la tarde, con un saldo de 4 muertos y 5 heridos, dos de estos gravemente lesionados. El licenciado Ramón Patiño Galeana, ministro de Comercio, en su visita por esta ciudad fronteriza, a donde concurrió a una reunión para la prevención del contrabando, pasó accidentalmente por el lugar de los hechos, sin mayor consecuencia que el retraso lógico ocasionado por el incidente criminal. Los gangs rivales se tirotearon con armas de alto poder durante 10 minutos sin que la policía tuviera tiempo de intervenir. La obrera Hortensia Hernández, trabajadora de una maquiladora local, resultó muerta por una bala perdida, lo mismo que su pequeño hijo de brazos. Otro inocente, Gerardo Torres, mesero del Burger Boy de esta ciudad, también murió cuando imprudentemente salió a observar qué ocurría después de los primeros balazos. Retratos hablados de uno de los narcotraficantes permitieron a la policía identificarlo plenamente. Se trata del famoso Mosquito Blanco, alias Santiago,
un ex obrero cuyo verdadero nombre era Gabriel Martínez Fonseca. Fue rematado por sus propios cómplices antes de huir. Las fuerzas de seguridad pública confirmaron su participación en varias acciones criminales, entre ellas la que concluyó con el asesinato del subjefe de la Dirección Federal de Investigaciones, comandante Ernesto Peñalosa Ramírez, implacable enemigo del AMPA, que no le perdonaron su honestidad, eficiencia y lealtad en el cumplimiento de su deber. El otro gánster muerto en el enfrentamiento también fue reconocido como pistolero de la banda del célebre Cochiloco, narcotraficante del noroeste del país. La droga y el control de territorios fueron los motivos que suscitaron la balacera, con el consecuente terror de la población que transitaba por el centro en esos momentos. Por esta droga inventaron para que no haya dudas. A ver qué sacan para la otra. El coronel José Ramírez, de la policía local, aseguró en el lugar de los hechos. Estos tipos así son. Se matan por cualquier cosa. Para ellos la vida no vale nada. Coronel, ¿me puede decir por qué dos de los cadáveres vestían de azul? El coronel Ramírez agregó que la policía tiene pistas que conducirán a la captura de los delincuentes que lo... ¿Me puede decir algo de las mascarillas azules? No, señor. Le repito que son gángsters. Y puedo asegurarles categóricamente que pronto los capturaremos y acabaremos de tajo con esta grave amenaza para la sociedad. ¿Y los métodos típicos terroristas, coronel? Lograron huir, entre ellos dos mujeres, pero no quiso revelar sus nombres para no entorpecer las investigaciones. El clima de libertad en que vivimos y esta democracia reinante nos ha permitido acabar con las organizaciones extremistas. ¿Me puede decir algo del reciente asesinato del director de finanzas del Ministerio de Hacienda? La sensible muerte del ingeniero de la Rosa no puede achacarse de ninguna manera a grupos terroristas, por la sencilla razón de que ya no hay. Quedan gángsters, criminales, perturbados mentales. Pero así como creo en Dios, señores, puedo asegurarles que también terminaremos con ellos. Pasando a otra información, hoy fue inaugurada la reunión para la prevención y combate del contrabando en esta ciudad. Tomás hará la primera guardia. Los relevas a las 4, Andrés. Quiero despiertos a todos a las 7. Hay ropa limpia en el cuarto de María. Marta, te quedas en el cuarto del fondo. Andrés en el baño. Y Tomás en aquel. Disparan a la menor sospecha, ¿eh? Los demás corren a proteger el garaje. Se come una sola vez al día mientras estemos aquí. Guardan los desperdicios en el sótano. Hay alguien ahí. Habrá que llevarlo cada 6 horas al baño y darle una lata de agua. Comerá la mitad de mi ración cada 2 días. ¿Por qué lo trajiste? ¿Quién es? Mañana hablamos de eso.
está prohibido subir al cuarto de vigilancia. Es la regla, lo sabes. La regla. Nos metimos en esto para acabar con reglas odiosas y no hacemos sino crear otras igualmente odiosas. Pero necesarias. Si no fuera por la disciplina, hace mucho que nos habrían liquidado. Santiago decía que eras el mejor de nosotros. Pero que si sobrevivieras a la revolución, serías el peor de todos. Santiago era un buen compañero. Pero débil. Sí, viste que lo rematé, ¿verdad? Lo que no sabes es que nos queríamos. También lo sabía. ¿Tú y cómo? Nunca antes estuvimos juntos. Esas cosas se saben. Nos conocimos en uno de los ranchos de entrenamiento. Nos asignaron el mismo comando. Un día nos juntamos. Otro día lo maté. Me pasé toda la noche tratando de recordar todo lo que sabía de él. Y me di cuenta que me era tan desconocido como cualquier otro. Sabía cómo sonreía. Porque se enojaba. Conocía sus puntos de vista sobre tal o cual cosa. Lo que él deseaba para el país. Esa mirada perdida que a veces tenía. Y nada más. Ni siquiera conocíamos nuestros propios nombres. Solo Santiago y María, venidos de la nada, sin pasado ni futuro. Hicieron lo correcto. Si alguno de los dos hubiera sido apañado por la tira, no hubieran podido delatarse. Las reglas no son tan malas como crees. Yo estuve a punto de cometer el mismo error. Prefiero hacer ejercicios. ¿Y amigos? ¿Tampoco harás amigos nunca? No aquí. Son tus compañeros, Andrés. Son mis compañeros, no mis amigos. Un amigo es alguien con quien tomar unos tragos, jugar a las cartas o emborracharse. Un compañero es otra cosa. Es alguien a quien tal vez algún día tenga que matar. Por razones de seguridad, porque se quiebre, porque traicione o sea cobarde. Con un amigo es más difícil. Termina uno por hacerse cómplice de sus debilidades. Tú lo sabes ahora mejor que yo. Tal vez tengas razón. Ya son casi las 7. Ve a despertarlos. Tomás, ya son las 7. ¿Bajas al rato? ¿No me oyes? Te pregunté que si bajas al rato. Oh.
Mateo. Ya te dije que no me llames así. ¿Qué van a hacer conmigo? No soy enemigo de ustedes. Yo fui preso político, tú lo sabes. La decisión no es mía. ¿Entonces de quién? Tú me secuestraste. Tú me amarraste y me tapaste la boca. Tú me encerraste aquí. Tienes prohibido hablar de mí con los demás. Te llevarán al baño cada 6 horas. Te darán entonces una lata de agua. Comerás la mitad de mi ración un día sí y otro no. Nada más. Tú y yo fuimos muy amigos. Nos politizamos juntos en la prepa. Manifestamos codo con codo en contra de los crímenes del gobierno. Quiero saber por qué me trajiste aquí. Tengo derecho a una explicación. Nuestra moral es otra. Si vamos a ser igual que los que nos gobiernan, no tiene sentido revolución alguna. No eres nadie para hablarme así. Tú y tu partido de oportunistas y traidores, pequeño burgueses. Esta es la única revolución que cuenta. Lo demás son palabras y estoy harto de frases bonitas. Estoy harto de tipos como tú y su cobardía mediatizadora. Nosotros no estamos en contra de la lucha armada, pero cuando el pueblo lo decida, no un grupito de acelerados. Ustedes no son el farabundo Martín y son tampoco... No voy a ir a discutir contigo, ¿me entiendes? No voy a discutir con nadie nunca más. ¿No te cabe eso en la cabeza? Pues no discutas, pero quiero saber qué carajos estoy haciendo aquí. ¿Por qué tengo que ser tratado como perro? ¿Quién viene? Coche de Martín. Tres. Avísale a Marta. Compa, ¿dónde escondiste el coche? Aquí junto a la cochera. ¿Crees que soy nuevo? No hay modo de que lo vean. He visto hombres orinar antes. No te preocupes. Tendrás que acostumbrarte. ¿Lo ves? Son solo prejuicios. ¿Pollo rostizado? ¿Papas fritas? ¿Más latas? ¿Refrescos helados?
puedo llevar una lata de leche. Yo se la llevo. Prensa de mierda. Se llevaron a Santiago, a Simón y a José al depósito. Dicen que mutilaron los cadáveres. ¿Dicen? ¿Quién dice? ¿No se habla de otra cosa en la ciudad? María, cuando acabes con eso le dices a Andrés que baje y tú también. ¿Y este? ¿Quién es? De eso vamos a hablar luego. ¿Vamos a tener reunión? No más que bajen los demás compas, ¿no? ¿Los demás? ¿Y quién se queda de guardia entonces? Nadie. ¿Cómo nadie? ¿Y si nos cae la tira? Pues aquí tronamos todos, compa. ¿Y este? ¿Qué va a oír todo? ¿Y qué quieres? ¿Hablar allá arriba y que te oiga cualquiera? Yo se la di. ¿No viste que le dieron un plomazo en el estómago? ¿Que no sabes que lo puedes matar? No pensé que... Tú no tenías por qué pensar. El que estudió medicina fui yo. Tú estabas arriba. Tú no tenías por qué darle leche. Pendejo. Pedro lo autorizó. No, Juan, no. La próxima vez que te quieras matar, hazlo sin ruido, cabrón. ¿Por qué, Juanito? ¿Por qué? Te vas a aliviar, Juanito, pero tienes que ayudarte. Un día te vas a reír de todo esto, vas a ver. Y regresarás a tu pueblo como le contaste a Santiago. Hecho todo un comandante de la revolución. Ni tú te vas a acordar de todo esto, ni de tus heridas. Ya verás, Juanito. Te vas a aliviar. Vas a ver que sí. Tú no tenías por qué ordenar que se le diera leche a Juan. ¿Y tú por qué retrasar el apoyo a Simón? Por tu culpa perdimos 3 hombres y casi perdemos otro. ¡Qué poca madre tienes! Quedamos en no atacar si traía más escolta y eran 2 carros, cabrón. Por eso no pudiste llegar a tiempo y no cerramos la pinza. Se trataba de matarlo, no de hacerle al pendejo. ¡Órale! ¡Chécale! ¡Cálmate, compa! Aquí nos lleva el carajo a todos. Los hubieras dejado que se mataran, Martín. ¿No te das cuenta que solo necesitan un pretexto? El enemigo es corrupto y con eso les basta. Así nos emboletaron a todos, ¿no es cierto? Pero si el enemigo se les escapa, entonces se quedan con ganas de apretar el gatillo contra quien sea, valiéndoles madre los demás. Al cabo, Andrés por eso no hace amigos, por si le saliera algún pretexto. ¿No es cierto, Andrés? ¿Y Pedro? Bueno, Pedro es todo un caso. Con él la consigna es matarlo si está a punto de ser capturado o dar la vida por él. Con él no hay términos medios. Mata o muere.
para sentir que paga sus culpas, para quedar en paz con su conciencia. Él ordena, los demás obedecen. La disciplina lo determina. Aunque no dudo que él a su vez haya determinado la pinche disciplina de esta organización. Ya, cállate. ¿Lo ven? Cállate, haz, ven, trae, mátame, asesina. Disciplina. Puros pretextos. Aunque después de todo de eso se trata, ¿no, Pedro? De tener pretextos para matar. María, ya. Y no solo al enemigo, al compañero. Al que sin disciplina. Los heridos que ya no pueden caminar. A los que se quiebran. Ahora también a los amigos que se topan con uno en la calle, ¿no? Y luego a los parientes para que no sufran por si los captura el enemigo. Oye, pues no es mal pretexto, ¿verdad, Pedro? ¿Quién seguirá después? ¿Y tú con qué derecho hablas, María? Tú no eres una santa. Tranquila, Marta. Pero antes nomás hociconeabas mientras nosotros nos manchábamos las manos por ti. Y ahora ya viste la diferencia. Pues ya lo sabes, niña lista. Ya viste que no es lo mismo hablar que despanzurrar a alguien con las tartamudas. Tú eres peor que nosotros. Porque ahora que ya te embarraste, ahora vienes a darnos clases de moral pendeja y echarnos en cara tu miedo y todas tus contradicciones de niña pequeño burguesa. Pues por mí, te puedes ir a chingar a tu madre, fíjate. ¿Por qué, compañera? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué tanta pinche agresión? ¿Por qué? ¿Por qué mejor no se calla usted el hocico, compa? ¿Y tú? ¿Por qué un día de estos no le echas huevos y te fajas con nosotros en un comando? La Dirección Nacional sabe muy bien por qué. Y óyeme bien, compa. Mi trabajo en la organización es tan importante o más que el tuyo. A mí no me andes con habladas. Pues, ¿por qué no pasamos a los hechos, cabrón? El primero que suelte un tiro lo mato. En la madre. Y le regresas eso. Tomás, si no hay pedo, jalas el alambre. No hay nadie. Vamos a ver. Voy a ver quién es.
¿Diga? Perdone la insistencia, pero vi su auto afuera. Soy la señora Durazo, su vecina de allá, mire. ¿Ve la casita blanca con la pared cubierta de hiedra? La más grande. Hace tiempo que nadie habitaba esta casa. Me alegro que alguien viva ahora aquí. ¿Me permite pasar? Perdóneme, pero es que nos acabamos de cambiar y no han llegado los muebles. Y no tendría ni una silla que ofrecerle. Ay, lo entiendo, querida. No se preocupe. Disculpe, pero sería mejor que viniera otro día. La casa está muy tirada. Ah, pero tienen dos autos. Este es más bonito. ¿Perdón? Disculpe las fachas, pero ya sabe lo que es arreglar una casa. ¿No está su marido? La casa no es fea, pero la descuidaron mucho los antiguos dueños. ¡Qué gente más antipática y grosera! ¿Se las vendieron o pagan renta? La compramos. ¡Pero qué vulgaridad! ¡Mire que colocar este trapo como adorno! Nunca he visto tan mal gusto en mi vida. Y aquí hay otro. Voy a subir. Ella es mi prima. Mi prima. Pero nos queremos como hermanas. Ella es la señora... Durazo. Carlota Serrano de Durazo para servirle. Pues como le decía, se creían artistas. Pero a mí se me hace que hasta comunistas eran. Tenían toda la casa llena de cachivaches, colgajos y cosas raras. ¿Hay alguien más en la casa? No. Juraría haber oído algo. No, ha de ser una caja que se cayó. Voy a ver, ¿eh? Estábamos arreglando allá cuando usted llegó, por eso no la oímos. ¿Tocó mucho rato? No tenga cuidado. ¿Qué les estaba yo diciendo? Nos contaba de... ¡Ah, sí! Imagínese, aquí tenían un monigote espantoso. Haga de cuenta un diablo. Y ni sala tenían. Hubo unos cojines por todas partes y muchos colgajos. La casa se veía así. ¿Como árabe? ¿Como hindú? ¿Quién sabe cómo? Aquí había una biblioteca. No abra. Disculpe, no pensé que le molestara. Creo que ya es hora de irme. Sí, era un cajón de blancos. Menos mal que no se le rompió nada, querida. Perdón. ¿Piensan vivir solas aquí? Tengan cuidado. Dos mujeres solas siempre son una tentación en estos tiempos. Con eso de que cuando menos uno lo espera suenan bombazos y balaceras, ya no se sabe a qué atenerse. Nada menos ayer hubo una en el mero centro. Dijeron que eran drogadictos, pero no es cierto. Mi esposo es funcionario del gobierno y me platicó que eran de esos tipos que se dedican a matar gente. ¿Cómo los llaman? Asesinos. No, no. Esos que antes secuestraban políticos y que ahora nomás quieren matarlos. Terroristas. Esos. Ay, siempre se me olvida la palabrita. Pues esos fueron los del tiroteo de ayer. Mi marido me dijo que lo que querían era matar al ministro que vino a inaugurar. Ay, ¿qué vino a inaugurar? Bueno, no sé qué cosa. Ya ve, por eso les va como les va. Tanto cadáver que aparece mutilado por ahí.
Dicen que algunos están contra el gobierno y que la misma policía los mata, aunque no sean de los que usted dijo, sino de los otros, que al cabo todos son lo mismo. Son revoltosos todos. En fin, no las entretengo más. Al cabo ya sabe usted dónde tiene su casa. No se molesten. Conozco el camino. El jefe de este comando soy yo. Martín es el enlace de la Dirección Nacional. No se le tolerarán más alteraciones a la disciplina. Y tampoco voy a levantar cargos a los que se hayan insubordinado. ¿Está claro? ¿Está claro? Para mí estaba claro desde antes. Yo siempre he sido disciplinada. ¿Tú, María? Ay, me vale madre. Esa arma es mía. Devuélvesela. Andrés, quedas destituido como segundo jefe. Te sustituye Marta. Hijo de tu puta madre. Quieto. Problema número uno. Indisciplina. Será considerada en lo sucesivo como traición. Problema número dos. Pasaportes. ¿Qué pasa con los pasaportes? Solamente había tres. Martín conseguirá los demás. ¿Cuándo? No sé. No va a ser fácil. Pueden ser dos días, tres, una semana. No sé. Habrá que decidir quién se va mañana. ¿Mañana? Es muy pronto. Es suficiente para conseguir los pasaportes. No quiero mucha gente aquí. Viva o muera, Juan tiene que quedarse. Si al momento de hacer el tercer pasaporte sobrevive, eso te elimina también a ti como médico del comando. Eso no es justo. Lo más probable es que no pase de mañana. Y aunque no sea así, lo único que puede hacerse es inyectarle sedantes. Eso cualquiera lo puede hacer. ¿Y tú te dices médico? Yo me quedo. ¿Por qué tú? Y tú también. Acuérdate que nos vio la viejeza. Y tú y yo nos queremos como hermanas. Pinche vieja metiche.
Se quedan Juan, María y Marta bajo las órdenes de Martín. María a cargo de Juan. Marta como jefa. Problema número 3. Pablo y yo fuimos muy buenos amigos. Conoce perfectamente quién soy. Mi verdadero nombre. Mi familia. Incluso militamos juntos en el mismo partido cuando yo era reformista. Quiero decir que pese a todas sus desviaciones no es reaccionario. No lo era entonces y no creo que lo sea ahora. Incluso puedo añadir que contribuyó considerablemente a mi politización. Dejé de verlo cuando cayó a la cárcel como preso político. Después ya no lo busqué porque pertenecía yo a la organización y sabía que no iba a jalar con nosotros. No sé qué carajos estaba haciendo ayer ahí, pero ahí estaba. Es evidente que a pesar del maquillaje me reconoció y no pude matarlo. Sé que rompí una regla de seguridad, pero no pude hacerlo. Simple y sencillamente no pude. Pero tampoco podía dejarlo ahí. Lo demás ya lo saben. Porque después de todo tiene sentimientos. Pedro el duro, Pedro el inflexible, él piensa en todo. El cabrón Pedro. Ahora sale con que es un hombre bueno, noble y generoso que no pudo asesinar al amiguito de su infancia. Mientras la pendeja de yo remataba a Santiago para no dejárselo a la policía. Thank you.
Todo está bien. ¿Qué hacemos con este? Lo único que se debe hacer. ¿Qué vas a hacer? Nos conoce. Sabe dónde está la casa. Ha oído todo. Guarda esa navaja. Sí, compita, mejor guárdala. Guárdala, Tomás. Nosotros no matamos gente indefensa. ¿Sabes una cosa, compa? Tú harías un buen policía. Eres casi tan bruto como los tiras. Y ustedes son los listos, ¿no? Muy listos todos, cabrones. Son muy chingones. O les gusta sentirse que lo son. Pero yo no. Yo sí sé lo que es romperse la madre en una fábrica de sol a sol. Yo nunca tuve tiempo de perderlo en libritos pendejos. Soy gente de huevos, no de palabras. Tú te sientes muy importante porque estudiaste medicina. Tú porque eres enlace de la dirección. ¿Y tú? Tú quién sabe por qué. Y luego resulta que yo soy el pendejo. Pero ya veremos quién es quién. No lo hagas. Si lo vamos a matar, por lo menos quiero ir. Pues yo no. No me interesa lo que diga. Pero jamás he matado a nadie sin motivo. Si mencionas un solo dato sobre Pedro, eres hombre muerto, compa. Más vale que pienses lo que digas. Yo iba muy cerca de donde ocurrió lo de ayer. ¿Lo qué? De donde ocurrió lo de ayer. Fui enviado a esta ciudad clandestinamente para ayudar a un grupo de compañeras que están organizando una huelga. Son maquiladoras. Un grupo muy importante. Yo. ¿Sí? No sé qué decirles. No entiendo por qué tengo que morir. No quisiera morir así. Tienes que apurarte con esos pasaportes, Martín. En 3 días la peste va a ser insoportable y las mujeres no van a aguantar. No tengas pendiente, no estarán tanto tiempo. Te lo aseguro. ¿Sabes una cosa, compa? No me gustó lo que dijo Tomás allá abajo. Quiero ir en el próximo comando y estoy harto de ser solo un enlace. La veremos. Ellos imaginan que eres de la dirección, Pedro. Pero solo yo sé lo importante que eres. Tienes que ayudarme, por favor. Estuviste mucho tiempo aquí.
Pedro. Oye, no puedo hacer todo solo. ¿3 años? Soltero y periodista. Quieto. Tomás. Hazle tomar la que dice Francisco. Tú tomas la otra. Cuando acabes con eso, llevas a Pablo al baño. Asegúrate de que no le pase nada. Aprisiona. Siempre vive en la misma cárcel. El carcelero es otro reo. Cállate. Eso es lo que decían los demás reos, los comunes, cuando yo estuve en la cárcel. No me interesa. No quiero oírte. Hora de comer, María. Antes era todo tan distinto. Todo parecía tan limpio e ingenioso. Tan lleno de nobleza y valor. Era fácil imaginar acciones justicieras y heroicas cuando solo se trataba de prácticas, ideas. Luego hasta parecía divertido, ¿no? ¿Qué caras ponían los corruptos cuando les obligábamos a devolver el dinero que se habían robado? ¿Qué manos tan temblorosas, inseguras? ¿Qué ojos de monos asustados los que ponían? Inspectores, policías venales, caseros voraces, acaparadores, líderes charros, políticos come mierda, burócratas déspotas y serviles. Todo tipo de explotadores y lacayos. Todo tipo de cabrones. Por eso es que nadie se asustó cuando aparecieron los M1 y la SUSI. Un día soñábamos, usaremos nuestros tanques, bazucas, morteros. Otro día, ondearíamos nuestra bandera sobre Palacio Nacional. Al pueblo solo le bastaría nuestro ejemplo para levantar la cabeza y arrasar con todos sus enemigos. Nosotros les diríamos, claro, que la revolución apenas comenzaba,
y que teníamos que trabajar mucho todavía para seguir adelante, ¿no? Ay, colorín colorado, eso era todo. Así de fácil. Lo que ninguno de nosotros sabía es qué quería decir la palabra pueblo cuando la mencionaban los demás. Pero la mayoría creía que se trataba de un artículo de fe para sectarios. ¿Qué? ¿Qué es para ti el pueblo? ¿Qué sabes tú del pueblo que no sepamos nosotros los demás? Yo solo sé que no nos quiere. Chingo, ya se calentó esta cosa. Vigílala. Haz tu guardia ahí abajo. Pedro me dijo que la hiciera aquí. Pero yo te ordeno que la hagas allá abajo. ¿Para ti es lo mismo o no? Sí, Marta. A mí me da lo mismo. Pero a ti no. No. ¿Y tampoco vas a dormir cuando nos quedemos solas? No sé. Tal vez encuentre la manera de sentirme tranquila y confiada. Qué jodida estás ya, Marta, de veras. Tienes que comprender que no tengo más alternativas. Aunque ahora nos convencieras a todos, siempre quedaría la duda. Y la duda es la que tarde o temprano termina por reventar a gente como nosotros. ¿Y no tendrás dudas después de matarme? No. Creo que no. De mí depende mucha gente, Pablo. ¿Cuándo será? Mañana. Antes de irnos. ¿Por qué mañana? ¿Por qué no hoy de una vez? También es posible. Pero eso no puedo decidirlo yo. Tú eres el jefe. Espero que alguien deserte entre las 11 y las 4. Si eso llega a pasar, vamos a tener que abandonar la casa. Y esta vez no te vamos a poder llevar con nosotros. Entonces mátame ahora. ¿Por qué me haces esperar? ¿No eres tan justo que tienes el poder de decidir quién muere y cuándo y dónde? Los justicieros no torturan a sus víctimas. Porque soy justo, te quiero dar la oportunidad de que el muerto sea yo y no tú. Siempre existe la posibilidad de que la policía nos caiga por sorpresa. Que no creo que pase. Pero si me equivoco, los demás tienen orden de dispararme. Entonces ya no tendría sentido tu crimen. Tampoco creo que tengas muchas oportunidades con los tiras, pero al menos tendrás una. Tienes que entender. Tienes que entender que no es nada personal, Pablo. Si otro hubiera estado en tu lugar, no estaría vivo ahora.
unos días. Tal vez tres. Quizá más. Si lo ves así, comprenderás que no te estoy quitando nada, sino al contrario, te di tiempo. Yo me siento mejor desde que lo pensé. Vete tranquilo. No hay nadie. Vamos arriba. Me despiertas a las 11. Hay alguien afuera. Que se están dando estos cabrones. Mira qué buena vieja trae, Andrés. ¿Pero ves que pueden ser policías, pendejo? Oh, ¿qué van a hacer tiras? Mira, le está bajando los calzoncitos. Ay, ojetes. Qué chido faje, caray. ¿Quiénes eran? Todo está bien. Vete a relevar a Tomás. Marta, vete a dormir. ¿Qué? ¿Se asustaron? ¿Qué buscas aquí? Nada. Entonces, vete a dormir, ¿no estás cansada? Si ella deserta, tú serás el responsable. Y lo sabremos a las 4, ¿no? Cuando te quedes sola con ella. Fui a llevar las cosas al sótano. Ya terminé los pasaportes. Dámelos.
¿Qué hubo? Hola, Martín. Tengo buenas noticias. Voy para allá. Es Martín. Habló por teléfono que hay buenas noticias. Habló por teléfono. Compa. ¿Has usado alguna vez una de estas, compa? Yo no sé usar armas. Seguro. Seguro, compa.
Toma. Exijo que se me libere inmediatamente. Tú sabes que no tengo nada que ver con los demás. No me grites, compa. No me gusta que me griten. Y que me desobedezcan. Toma. Ponle el dedo en el gatillo. Ponle el dedo en el gatillo, te digo. No. No. Ustedes me van a matar. Nosotros no, compa. Tú solito te metiste en broncas. Eso no es cierto. Tú sabes que fui secuestrado. Yo lo único que sé es que te va a cargar la chingada. Tú oíste ayer a Mateo. Tú sabes por qué me trajo. Mateo. Pedro. Ese sí que tenía nombre de apóstol. Tenía. Todos tuvieron mala suerte. Tú también, compa. Vas a tener que hacer un viaje muy largo. Ustedes no pueden matarme así. A estas horas el partido ya debe haber reportado mi desaparición. Lo que van a encontrar en esta casa es que un conocido rojo era el jefe de estos pinches locos. Esa es una provocación idiota. Solo a ustedes se les pueden ocurrir esas pendejadas. ¿Será? Los cadáveres son muy parlanchines. Y aquí van a encontrar unos que se mataron entre sí por diferencias políticas. Porque estaban mal de la cabeza. Por lo que tú quieras. Pero nadie va a alzar un dedo cuando te mueras, óyelo bien. Estaban infiltrados. Siempre han estado infiltrados, ¿no es cierto? ¿Y qué esperabas? Nosotros los organizamos. Estos grupos son muy útiles. Sirven para eliminar a los cacas grandes que estorban a los jefes. Como los que les permitimos matar a estos idiotas. Peñalosa, el de Hacienda, nosotros, a los demás, a los verdaderamente importantes. A esos no. Pero a los rojos, sí. ¿Voy a morir para nada? No, compita. Para nada, no. En serio, ¿tú crees que estos matoncitos nos preocupan más que ustedes? Para nada. Hace mucho que estábamos esperando la oportunidad de joderlos, compa. Y tú nos vas a dar un buen pretexto. La represión viene, no la para nadie. No. La maniobra es clara. El partido se verá fortalecido de este ataque idiota. De veras que estás ciego. Pero entiende bien esto, compa. Cada cuate tuyo asesinado, cada cabrón rojete que caiga entambado, cada hijo de puta al que le rompamos las olas a patadas, se va a acordar de ti, compita. No te les vas a olvidar jamás. Todo se les revertirá tarde o temprano. El partido será más fuerte después de que me mates. Me diste una razón para morir. Martín. Los traidores tampoco mueren viejos. ¿Quieres apostar? Thank you.